Why is training analysis developed less than competition analysis? Bueno, a día de hoy creo que está muy relacionado con la alta frecuencia de competición, ¿no? Esto implica o no permite que se entrene tanto como antiguamente, y sobre todo los equipos que están en competición europea ya es casi imposible. Por lo que los entrenamientos van muy ligados con el plan de partido, con la estrategia operativa, y al final acaban evaluándose más que los entrenamientos la competición. If you want more information about our Master FSI Master Football Tactical Analyst, send us a direct message with the word analyst.